muy contento en este momento de poder estar contando ya en esta inauguración del cuartel de la segunda compañía Chiripilco en la huerta Mataquito, esta tarde acompañado de todo, de muchos voluntarios, de muchos superintendentes, del presidente nacional, don Raúl Busto Zavala, desde la directiva también regional, de nuestros bomberos de la segunda compañía, también de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Gualañé, en este momento ya de estar por culminada esta obra, que era una importante necesidad que tenía la segunda compañía, la huerta de Mataquito. Era algo que ya ellos hace 12 años cuando se conformaron tenían materialmente nada, pero tenían lo principal, que era la voluntad de servicio, la voluntad de servir, y de ahí en el camino ir acomodándose de implementación de infraestructura, y afortunadamente eso ha sido así. El año 2015 nos comprometimos con la segunda compañía de bomberos de la huerta Mataquito a poder apoyarlos para poder conseguir los recursos y el financiamiento para que contaran con su cuartel. Afortunadamente nuestro equipo municipal hizo el proyecto, se desarrolló, y mediante los fondos FRIL nosotros postulamos al gobierno regional y nos adjudicamos el monto de 88 millones de pesos para poder construir este cuartel, y hoy día lo podemos ver totalmente construido. Por ahí también en el camino nosotros como municipalidad le agregamos algunos millones más para poder revestir el frontón de lo que es de este cuartel, pero yo, hay algunos que dijeron que con este fondo no alcanzaba a hacer ese cuartel. Yo les digo que sí es real, sí se puede hacer. Con 90 millones de pesos pudimos construir este cuartel de la segunda compañía de la huerta de Mataquito, y ahora está para el uso de nuestros voluntarios de esta segunda compañía, para los voluntarios de Gualañé, porque no es para ellos. Si finalmente el servicio que ellos prestan es para nosotros mismos, para todos. Lo podemos ocupar a ellos en algún momento, en alguna dificultad, alguna emergencia, en la carretera, en el campo, en el bosque, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en cualquier lugar vamos a acudir, y el llamado primero que hacemos es a bomberos, y en este caso el servicio que ellos van a prestar va a ser mucho más digno, porque van a estar más empeñados, van a estar más comprometidos, porque ven también que hay un compromiso de la comunidad, de la autoridad local, de la alcaldía, de la municipalidad, en poder apoyarles con esta importante infraestructura, esta importante obra que hoy día estamos inaugurando. Así que muy contento con esta alegría que compartimos con la segunda compañía, con los bomberos de Gualañé, y también por supuesto acompañado del presidente nacional, don Raúl Busto Zavala. Creo que no es menor tenerlo en casa, tenerlo hoy día acá en la huerta, así que nada más que agradecer a los voluntarios de la segunda compañía de bomberos Chiripilco de la huerta, a quienes fueron los promotores y gestores de la conformación de esta segunda compañía hace 12 años atrás, y hoy día ven su casa, su hogar, el hogar del voluntariado, el hogar del altruismo, que son los bomberos de Chile. Bueno, primero felicitar al alcalde y su cuerpo concejales, porque tuvieron la viveza de poder mirar que necesitaban un cuerpo, una estructura, una infraestructura, el cuerpo de bomberos de Chiripilco, o sea, que es la segunda compañía. Y la verdad que feliz por ello, porque también como el alcalde fue visionario, todos los bomberos de acá, los que participan, los voluntarios de acá, están muy contentos de poder residir aquí. Así es que contenta de haber aportado como gobierno regional, como core de la provincia de Curicó, a este proyecto que, dicho sea de paso, además fue la estructura, es impactante que para nosotros que vemos tantos recursos y tantos proyectos, que por 88 millones de pesos, más 3 o 4 que puso la municipalidad, esto es efectivo, es un tremendo cuartel. Felicito a todos aquí quienes estuvieron siendo parte de este cuartel, y la verdad que a los bomberos que van a estar acá, y a su vez agradecer a todos quienes vinieron de distintas comunas, distintas provincias o región, sus representantes. Así que muy contenta, yo estoy en representación del gobierno regional hoy día acá, y estoy muy contenta de ser yo quien los represente y estar en esta obra que nos tiene a todos muy contentos. Estamos muy impresionados porque este cuartel es fruto prácticamente del esfuerzo de la comunidad. Yo he dicho en mis palabras que generalmente hubo una reconstrucción de cuarteles a raíz del desastre del 27 de febrero del 2010, pero en este caso es fruto de la prevención, es fruto de una comunidad organizada para responder preventivamente a los desastres, y esa es quizás la cultura que tengamos que tener hacia el futuro. No esperar que haya un desastre para poder, ¿verdad?, levantarnos nuevamente en nuestros cuarteles, reconstruirlos, etcétera. Se ha agradecido ese enorme esfuerzo,
pero yo creo que el futuro de Chile es la prevención y la comunidad organizada, como se ha visto acá, con una ejecución presupuestaria que a mí realmente la encuentro brillante, con 88 millones de pesos, lograr la calidad de este cuartel. Yo creo que es un aplauso, digamos, a las autoridades, al alcalde, a su consejo municipal, al CORE, en estos tiempos en que todas estas instalaciones son carísimas. Yo creo que aquí se ha dado una lección de muy buena ejecución presupuestaria. Un flamante cuartel. Vemos cómo la segunda compañía de la Huerta, realmente hace 10 años la realidad era muy diferente. Hoy día tienen material mayor, carros bombas nuevos, equipamiento, protección personal, y hoy día este flamante cuartel realmente nos enorgullece a todos los bomberos de Chile. Bueno, el día de hoy es un día histórico, demasiado emocionante para nosotros, ya que se hace realidad un sueño que hace muchos años nos veníamos planteando como compañía, que de una forma definitiva contar con un cuartel, el cual requerimos y requeríamos con mucha ansia. Una vez que esté habilitado el sistema de sirena, se va a habilitar una sirena nueva, ya, y todo el tema de comunicación, y ahí inmediatamente ya los trasladaríamos para acá, para esta localidad. Me imagino contento, bomberos, como segunda compañía aquí en La Huerta, ¿no? Sí, inmensamente feliz, y también por aprovechar de dar las gracias al municipio, ya, por todo el tema que se la jugó en este tema de acá de la construcción de este cuartel, que era un sueño que hace muchos años estaba pendiente. Bueno, yo soy fundador y soy socio honorario, en la cual tengo el orgullo de todavía estar con los niños que están acá, voluntarios, defendiendo a todas las emergencias que se presentan en este pueblo y a los alrededores. De la década de los 70, de que se formó esta población acá, Manuel Larraín, se dejó este terreno, que era el sitio número uno. Fue donado por el obispo Carlos González de ese tiempo, y estaba ya incomodado la municipalidad de Santiago para algún día hacer, cuando se hiciera un cuartel de bomberos, se hiciera acá. Yo creo que se ha logrado un gran objetivo que era de mucha necesidad para la comunidad, ¿no? Si los bomberos, como decía el señor alcalde antes, es para la comunidad, para el servicio del pueblo. Yo creo que la Huerta ha dado un gran paso, más de lo que ha dado, hoy día celebrando este gran regalo que llegó para el servicio de la segunda compañía, y por supuesto que ellos también sirviendo a la comunidad de la Huerta y a los alrededores, porque los bomberos de la Huerta están para el servicio de dos partes, ¿eh? No es para la Huerta nomás. Gualañé, comuna en movimiento.